digamos, hicimos una amistad bien interesante. En algún momento de mi trabajo tengo la oportunidad de conocerlo. Eso sucedió en el SENA de Chía. Estaba en una demostración de los equipos que represento. Mi empresa es una empresa que se dedica a fabricar iluminación para cine, televisión y fotografía. Es ahorita una de las mejores luminarias a nivel mundial. Se llama Fluotec. Y estando aquí, allí en este demo, pues tengo la oportunidad de conocer a Miguel Urrutia. Me entero que está haciendo estos procesos tan interesantes que son para los nuevos cineastas del país y del mundo. Y pues decidimos proponerle traer cine recursivo a Guaduas. De esta manera es como llega este proyecto a Guaduas. Arrancamos en estos 3 días que llevamos de proceso, que han sido bien interesantes. Hemos tenido proyecciones de unas de sus películas más taquilleras que él ha tenido. Y pues gracias a eso también se han abierto puertas importantes y alianzas estratégicas con el SENA de Chía, con productores locales y con el mismo Miguel Urrutia. Bueno, esta iniciativa se da a raíz de la oportunidad que tuvimos de conocer a un productor como es Miguel Urrutia, una persona muy, muy conocida a nivel nacional con su propuesta de cine recursivo. Y conocimos la intención de adelantar un taller en la ciudad de Villeta, Cundinamarca, el cual está liderando el SENA con el proyecto, con el programa de producción de medios audiovisuales en la ciudad de Villeta. Conociendo pues esa iniciativa que se tenía, pues se planteó la posibilidad de poderlo traer al municipio de Guaduas, y en ese orden de ideas pues se llegó al acuerdo de que se llevara 2 días el taller en la ciudad de Villeta y posteriormente en el municipio de Guaduas pues tuviéramos también la oportunidad de contar con ellos otros 2 días. Bueno, el proceso inicia con un grupo de guadueros, una corporación que se llama Villa de Guaduas. Ellos son los que se abanderan de este gran proyecto. Hacemos el contacto con Miguel Urrutia directamente. Ellos hacen una serie de digamos, reuniones virtuales por medio de videollamadas, videoconferencias. Allí ellos deciden organizar cómo va a ser la temática, cómo va a ser el orden que se va a llevar a cabo y se va a manejar este proyecto tan interesante. Se abre una convocatoria por medio de redes sociales a los, digamos, estudiantes, a los productores, a los pequeños y grandes productores que son locales y regionales. Se abre la convocatoria pues por redes sociales. Allí muchos de estos chicos se inscriben, muchos universitarios, algunos otros se enteran también, productores. De esta manera es como se llega digamos, a captar la atención de la gente, ¿no? En realidad es un proyecto que se busca es fortalecer el medio audiovisual en la región, y más de la mano de Miguel Urrutia, que digamos ahorita tiene un mercado bien fuerte para atacar como lo es los cortometrajes para las salas de cine de Colombia, ¿no? Entonces aprovechamos esa oportunidad. La verdad que pues esto es el resultado de un trabajo en equipo. Primero porque pues con la Corporación Villa de Guaduas, a la cual hago parte, pues se empezó a tocar puertas y gracias a Dios pues se recibió con muy buena atención por parte de el SENA de Villeta y de el mismo Miguel Urrutia la posibilidad de que se adelantara el taller en Guaduas. Entonces, el día de hoy yo creo que es el resultado de muchos esfuerzos, de muchas buenas intenciones y gracias a Dios se está dando un muy buen evento en el municipio de Guaduas. Soy más conocido por cómo hago las películas que por las películas que hago. Yo me considero un fabricante de inventos, un soñador empedernido, un hacedor de cine, una persona que ha tomado en su vida la pasión máxima de producir imágenes en movimiento, de secuestrar personas en cámaras oscuras para mostrarles universos nuevos e infinitos por parte de relatos.
Pues yo arranqué con las artes plásticas, soy escultor, tengo dos monumentos colocados en plaza pública. Luego de eso pasé al trabajo con publicidad, me volví animador tridimensional, fui pionero en el campo de la animación, hice muchos comerciales y empecé a hacer comerciales también en cine y en video. Con el tiempo tomé una decisión radical, fue la de no esperar a que surgieran las cosas que necesitaba para poder hacer la película, sino trabajar con lo que tenía en la mano. Eso me permitió desarrollar mi primera película que se llamó Volver a Morir y con el tiempo fue generando las bases de un movimiento llamado cine recursivo que se basa básicamente en el libre intercambio y contacto de información para el mundo para la producción de cine independiente. Con los años finalmente lo que terminó sucediendo es que esas técnicas que me permitieron trabajar de una forma un poco más libre terminaron convirtiéndose en estándares, lo que hoy denomino los estándares de producción de cine recursivo, que están basados en técnicas alternativas, en nuevos recursos y en estructuras de producción un poco más abiertas que aprovechan las nuevas tecnologías y que aprovechan ciertos parámetros de recursividad que nos dan, digamos, unos entornos un poco más libres para hacer películas mucho más poderosas. Considero que la recursividad no se basa en la forma en la que trabaja, sino en el resultado. Un cine recursivo se mide por el resultado en su obra, no por su técnica o por cómo haya hecho la película. Dicho eso, creo que vivimos una época que está basada en los resultados sobre la teoría, los resultados sobre la técnica, los resultados incluso sobre el mismo profesionalismo. Si me ponen a elegir entre ser recursivo entre resultados o profesionalismo, me quedo 100 veces con resultados. Yo en algún momento pensé que me había inventado una forma de hacer cine más fácil. O sea, pensé que lo que había logrado era sintetizar recursos que me permitieran sacar adelante parámetros de producción que fueran competitivos con el cine tradicional y con el cine de alto presupuesto. Me di cuenta que lo que terminé haciendo con el tiempo fue inventando una nueva forma de hacer cine. Me refiero a que no se trata de poder hacer lo mismo de una forma más simple, sino llegar a parámetros que me permitieran hacer cosas que no se han hecho previamente. Me refiero a colocar la cámara en posiciones, o hacer movimientos, o tener narrativas mucho más ligeras o más simples que me permitan a mí sacar adelante proyectos que tengan un nivel competitivo real frente a otros desempeños de la industria profesional. Dicho eso, el proceso fue un poco complejo porque fue adaptarme en relación a lo que tenía para producir las películas del método tradicional y golpearme contra la realidad de lo que tenía en mis manos en ese momento para poder producir. Eso me llevó a un punto que es una máxima que yo tomo en este momento para todo en la vida. Es una máxima que viene de una frase del cine independiente americano, es básicamente: si no tienes lo mejor, estás obligado a hacer lo mejor de lo mejor. Aquí no se trata de siempre contar con lo mejor, aquí se trata siempre de conseguir los mejores resultados con lo que hay. Es un camino un poco complicado porque se basa básicamente en cumplir los estándares a como dé lugar, en satisfacer las necesidades que hay en calidad en producto y sobre todo en no disculparse. Uno de los problemas que considero más delicados del cine o de la realización nacional es que por un lado somos pretenciosos, pero por el otro lado solucionamos las cosas disculpándonos, siempre echándole la culpa a alguien o encontrando alguna causa que nos exima del resultado. Y en últimas, considero que el cine se defiende solo, el cine no admite excusa bajo ningún parámetro y lo que tú estás haciendo es lo que es. Sí, digamos que hay un paralelo muy directo del movimiento que llevo con movimientos como el Dogma 95, que es creado por Lars von Trier en un momento de ruptura cuando entra el cine digital, tratando de hacer un cine automático que no tiene absolutamente nada que ver con el cine y la industria. Esto simplemente para privilegiar unos parámetros narrativos que están enfocados a una nueva forma de ver la narrativa cinematográfica y que han hecho aportes sustanciales para el cine. Pero digamos que hay ciertos estigmas con los cuales yo trato de luchar. El primero es que la recursividad la estamos viendo como un elemento negativo. Digamos, recursivo es algo considerado de mala calidad o barato o en últimas hecho de una forma truculenta. No, la recursividad para mí es el elemento más importante y más destacable que puede tener cualquier realizador, porque la recursividad se da
Igual, si estás trabajando una Milo o un sistema motion controller de 20 millones de dólares, así estás haciendo un plano con una cámara y un caucho. Nosotros, desde Cine Recursivo, sí estamos moviendo una especie de manifiesto y tenemos una postura que podría llegar a ser muy similar a la de otros movimientos con manifiesto, como Dogma, por ejemplo. Sin embargo, el manifiesto está enfocado a tratar de privilegiar una filosofía de trabajo que va contra el resultado. O sea, básicamente, el cine recursivo debe regirse por el resultado y no por la forma en la cual se están haciendo las cosas. También es una cuestión filosófica, porque una persona que decida ser recursivo lo tiene que hacer no por la necesidad, sino porque lo utiliza como un ejercicio de vida y un ejercicio mental que le permite alcanzar resultados que no se podrían conseguir de otra forma. Dicho eso, la recursividad para mí es un valor, es uno de los valores más importantes del ser humano. La recursividad es para mí el punto de partida de toda creatividad y de toda inventiva. Y la creatividad debe ser un elemento que se tome como una doctrina de vida, no como un camino paralelo a otra forma de hacer las cosas. Para mí, el que decide ser recursivo, decide hacerlo simplemente porque es el mejor camino para él. En estos momentos estamos en la primera etapa como tal, como lo mencionábamos, estamos en el segundo día y el objetivo es, después de esta primera etapa que se lleva a cabo en Guaduas, que como tal vale la pena resaltar que es la primera vez que se hace este tipo de talleres, el objetivo es que se venga una segunda etapa en la cual se va a reforzar un poco más este tipo de iniciativa, se va a profundizar ya en temas de lo que tiene que ver con los guiones, con las historias y fortalecer esas ideas que estos chicos tienen. Y el objetivo es que a futuro, en una tercera fase, pues se pueda llegar a rodar algunas de estas ideas. Obviamente, pues a diario uno ve muchas iniciativas, muchas historias interesantes, pero también somos conscientes que muchas de esas quizás no llegan al feliz término que todos quisiéramos, pero que algunas sí, por algún tema, bien sea de estructura o bien sea por la gran iniciativa que tienen estos chicos, pues puedan llegarse a rodar, y obviamente ese es el objetivo de este taller. Ha sido bien interesante porque Miguel nos expone un poco de su temática de cómo aprovecharnos de los pocos recursos que tenemos para poder producir, digamos, proyectos de una categoría bien interesante, ¿no? Siempre el temor de un productor es dónde va a salir el dinero para poder producir las películas, los cortometrajes, los largometrajes. Entonces, pues Miguel nos viene y nos enseña con qué equipos podemos comenzar a manejar, de qué manera lo podemos hacer, y en realidad nos damos cuenta de que una de sus grandes películas, como es El Juego del Ahorcado, lo filma en 20 metros cuadrados en un parquecito de un pueblo muy cercano, y cuando tú miras pareciera que fuera la jungla, entonces uno queda como algo anonadado por eso, ¿no? Es bien interesante ver cómo se pueden aprovechar los poquitos recursos que se tienen para generar grandes producciones. Yo llevo casi 20 años haciendo cine. Para mí, cine fue la opción de hacer algo mío. En publicidad tú haces obras de arte efímeras que, pues, básicamente desaparecen en el tiempo, se diluyen cuando se pierden y no te queda nada de ella. En cambio, el cine es una obra tuya, una obra que se vuelve inmortal, algo que es imperenne. Cuando decidí hacer cine, pues tomé el camino de hacerlo por la vía complicada, que es hacerla de forma completamente independiente y sin concesiones con terceros. Eso de alguna forma ha sido la semilla que ha permitido el surgimiento de una comunidad que a mí me enorgullece muchísimo, que parte de un día que traté de patentar mis equipos, saqué una cita con un abogado, y cuando me doy cuenta de los costos físicos que tiene el realizar una patente, me di cuenta que era algo completamente inviable para un realizador de mis condiciones. Un amigo me dijo: saca una patente de los pobres. ¿Cuál es la patente de los pobres? Publicar mis ideas en YouTube, o sea, liberar los planos. En el momento me pareció la cosa más estúpida del mundo, porque que te digan que la mejor forma de proteger algo es regalándolo suena bastante estúpido, pero no lo es. La persona lo solucionó con una simple pregunta. Me dijo: ¿de quién te quieres defender?
¿Te quieres defender de un muchacho que va a coger unas piezas de bicicleta para armar un equipo con el cual va a hacer su película? ¿O te quieres defender de una marca como Icahn o como Manfrotto que se robe tu idea para hacerse millonario? Evidentemente, si yo me registro con una patente de autor, estoy limitado a las leyes y a las legislaciones de donde registro la patente. En cambio, cuando he registrado libremente la idea, cuando la liberé al mundo, cuando tengo 200.000 personas que puedan dar fe que yo fui el inventor de esa idea, ahí automáticamente tengo mejores condiciones para poder hacer una disputación legal que incluso con una patente de autor. Dicho esto, vivimos en un mundo que está regulado para que las patentes y las leyes las manejen directamente las personas que tienen recursos. Puntualmente yo no conozco un solo autor, un solo inventor que tenga la capacidad, él, de patentar sus propias ideas y termina licenciándole la patente a otras personas que son los que tienen el músculo financiero para hacerlo. Pienso yo que eso en muy buena medida es el grueso de nuestro caos actual, de nuestro caos moderno. Precisamente de liberar esas ideas, de hacer esas patentes de pobres, fue que yo terminé montando, sin darme cuenta, una comunidad que en este momento tiene un alcance muy importante. Es una comunidad que tiene alcance de más de 15.000 personas. Tengo un amplio reconocimiento en el sector cinematográfico, no precisamente por lo que he hecho, sino por cómo lo he hecho. Y esa huella que he dado durante estos años me ha permitido hacer cosas que son increíbles. En estos últimos 10 o 15 años de cine recursivo he desarrollado 5 películas mías, he producido otras 8 películas, he hecho más de 40 cortos, he sido invitado por festivales de cine en donde voy a dictar talleres, no a presentar productos, donde podido desarrollar mi última película que se llama Los Suicidios de Sara, que es un proyecto que he desarrollado en 5 países, más de 15 territorios, han participado unas 450 personas como asistentes directos en los talleres, han participado más de 30 actores, he podido trabajar con los actores más destacados en los lugares donde he estado, con nombres como Gastón Pauls, como Luis Bredo, como María Victoria Rick. En Colombia he trabajado con personas como el Flaco Solórzano, como Tatiana Rentería. O sea, básicamente he podido darme el lujo de trabajar con lo más granado de los talentos actorales y de producción. He trabajado las mejores locaciones que existen en los lugares donde he participado, y esto ha sido gracias a un concepto. Básicamente para mí, cine recursivo es el camino para innovar, construyendo cosas nuevas, muchas veces desde la nada, muchas veces partiendo de bases inesperadas, pero con resultados que sean tangibles. Básicamente la recursividad es como el camino de la evolución del más fuerte, del más adaptable y del más capaz. Vivimos en una época donde en este momento todas las cosas que conocemos se desmoronan y grandes cosas y grandes emporios desaparecen. Bueno, yo creo que este tipo de iniciativas permiten reforzar esos espacios que tanto hacen falta en nuestro municipio, en todo lo que tiene que ver con cultura, en todo lo que tiene que ver con deporte, con sano esparcimiento. Yo creo que este tipo de iniciativas permiten realmente generar tejido social, permiten integrar pensamientos. Yo creo que a través de este arte, como es el arte del cine, se puede llegar a mover fibras, a mover sentimientos y demostrar que se puede trabajar en equipo. Uno ve que en este tipo de espacios son mundos diferentes, todos somos diferentes, pero en este tipo de iniciativas se ve con mayor profundidad esa diferencia de criterios que existe muchas veces con los muchachos. Pero al final el objetivo es uno, y eso permite que entre todos se llegue a concertar y se llegue a trabajar por un mismo objetivo, y yo creo que eso es fundamental. En Guaduas hace falta que se abran este tipo de espacios, hace falta que los muchachos tengan la confianza y tengan la oportunidad de poder explotar ese potencial que tienen, y que muchas veces al no tener dónde poderlo potenciar, donde poderlo visibilizar, pues obviamente terminan en otros escenarios que lamentablemente no son los mejores.
La idea es que ya mañana se finaliza la primera parte de tres etapas. Digamos, todo este proyecto se divide en tres etapas. La inicial, que era como el preámbulo, el abrebocas de qué es, cómo es, qué se va a hacer, cómo se puede hacer. Va a venir una segunda etapa. Lo más probable es que sea en 2 meses, más o menos, que es un tiempo prudente para poder organizar los proyectos que digamos, el día de mañana se van a trabajar. Van a salir ideas de grupos, porque se van a organizar algunos grupos. Cada uno va a generar una idea de qué le gustaría que se rodara en la región. Entonces, ya de aquí en adelante lo que se va a comenzar es a mirar los proyectos que se expongan el día de mañana y comenzar a trabajar en ellos, ¿no? La siguiente etapa ya es pulir los guiones, comenzar a hacer, digamos, scouting de locaciones, comenzar a identificar, digamos, los talentos que podrían estar en las producciones, los diferentes, digamos, la gente que nos va a comenzar a apoyar en la producción, los perfiles que se van a tener para este grupo que trabaja en producción. Y la tercera fase va a ser una fase ya de rodaje, ¿no? Entonces, la idea es que de cada región o de cada municipio que se visite con cine recursivo, pues salga un corto o un largometraje, ¿no? Inicialmente, pues la mayoría le estaba apuntando un corto, pues porque somos cortos en experiencia, hay que decirlo. Entonces, la idea es comenzar con un corto y ya más adelante comenzar a mejorar y poder apuntarle a un largometraje, pues acá en Guaduas. La idea es que si de pronto alguien nos está viendo y se interesa y quiere apoyarnos y quiere acompañarnos, pues bienvenidos, bienvenidos sean. No, les podría dar el número de pronto de la corporación Villa de Guaduas. Ellos son los que están encabezados en digamos, llevar adelante este proyecto. Ahí los podrían contactar en el fanpage, puede ser, de Facebook. Aparece como Corporación Villa de Guaduas. Ahí pueden escribir un inbox y les envían sus datos o les pueden escribir diciendo que están interesados en acompañarnos, y ellos son muy muy eficientes, son muy rápidos en contestar. Entonces, por ese medio lo pueden contactar, o un número telefónico de una de las personas que están en la corporación puede ser el 310-252-3102. Ahí pueden preguntar también por la Corporación Villa de Guaduas y lo pueden hacer de esta manera. Dicen los orientales que quien va solo va rápido, pero quien va acompañado llega más lejos. Tengo que decir que llevo mucho tiempo yendo solo. He sufrido la soledad de la persona que innova o la persona que abre caminos. Es ese paradigma de coger un machete y empezar a abrir el monte. Llega un momento en que estás solo, en la mitad de la nada, y lo he sufrido. El estigma negativo de las personas que piensan que hacer cine recursivo es algo de mala calidad, personas que me critican sin conocer mi trabajo, personas que hablan mal de mi técnica sin ver los resultados. Es un camino que yo sabía, que conozco y que he aceptado desde el principio. Sin embargo, estoy en una nueva etapa en la cual estoy tratando de capitalizar lo aprendido, de aterrizarlo en procesos que permitan crear comunidad, que permitan gestionar otro tipo de procesos más importantes. De alguna forma, ceder la batuta, tratar no de enseñar gente, sino de formar formadores, de tratar de construir nuevos caminos. Ya no estoy tan preocupado por transmitir información o por enseñar. Ahorita el objetivo que tengo es hacer clic en la cabeza de las personas, que simplemente ellos se den cuenta que la creatividad es algo como un músculo que se puede ejercitar y que cualquier persona puede volverse creativa. En ese sentido, a lo que estoy enfocado y a lo que quiero llegar es básicamente a que se creen nuevos caminos para hacer cosas nuevas. Un poco el eslogan de cine recursivo es que si quieres ser independiente estás obligado a innovar, pero como mínimo a ser competitivo, tenemos que inventar caminos para hacer lo mismo de forma más rápida, más eficiente y mejor. Y al mismo tiempo, además de hacer eso, tenemos que crear nuevas cosas. Básicamente, el camino en el que me estoy montando en este momento es posicionarme, apalancarme como influenciador, ser más poderoso, ser más potente en mis métodos y mis estrategias para transferir conocimiento, para llevar
digamos, la información técnica que tengo a nuevas personas, pero más que todo motivar, servir de inspirador para nuevos realizadores, para nuevas generaciones, para nuevas personas que de alguna forma van a ser los que estén haciendo el cine que veamos en el futuro. Entonces, un poco la invitación que tengo es a que me ayuden apalancándose en mis redes sociales, compartiendo la información que estoy tratando de sintetizar y desarrollar, impulsando activamente las redes sociales, pero fundamentalmente me gustaría saber que en algún futuro he inspirado personas que sigan la batuta y que se han convertido en nuevos multiplicadores y comunicadores de información y que estén ayudando a formar a nueva gente. Considero firmemente que la información es lo único que crece cuando se comparte y cuando compartimos todos crecemos. Si ustedes me quieren acompañar en esta gran aventura, lo único que tienen que hacer es vincularse a nuestras redes. Pueden buscar en YouTube Cine Recursivo. Cine Recursivo también lo encuentran en Facebook y en Instagram. Gracias a Dios es un sello bastante fácil de seguir. Cine Recursivo, en cualquier lugar lo encuentran. Y pues básicamente no se imaginan el poder de un like. Un like puede hacer la diferencia.